¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro tema de interés. Saludamos en primer lugar a nuestros amigos que a través de la señal 2 de la televisión abierta nos acompañan en la ciudad de Ovalle, la señal 45 de Claro y la señal 25 de la televisión abierta en alta definición para La Serena y Coquimbo. Hoy día tengo un invitado bien especial. Vamos a conocer a la persona, vamos a ir al corazón de Marcelo Alejandro Pereira Peralta. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenida. Muy bien, Lucy, ¿cómo estás tú? Muchas gracias. Muy bien y muy contenta que hayas aceptado nuestra invitación. No, yo encantado que me hayan invitado, yo feliz. Debo declarar que soy un admirador de tu programa, así que... Muchas gracias. Muchas gracias y estoy siempre dispuesto a que me inviten. Yo feliz de estar acá y muchas gracias. Marcelo, tú eres médico cirujano. Es distinto a un set de televisión. Sí, bueno, uno... Se cambió mucho. Claro, a veces uno trata de ser rockstar, pero no, en realidad mi trabajo, soy médico de profesión, tuve, gracias a Dios, la opción de hacer mi especialidad, soy cirujano, trabajo en el Hospital de Coquimbo y tengo esta profesión tan linda de cercanía con la gente que bueno, personas que ya me conocen saben que soy hijo de Óscar Pereira, saben que es algo que yo me enamoré de muy chico, de que con mi padre... Recuerdo haber tantos eventos, tantos recuerdos en el servicio de urgencia, Año Nuevo, que mi papá pasaba de turno y lo íbamos a ver. Yo creo que en ese momento fue que me enamoré de... Como que quedó el bichito. Sí, por supuesto, especialmente el servicio de urgencia. Yo creo que si mi padre hubiese sido médico, hubiese sido cirujano. Tenía su alma. ¿Sí? De hecho, él me enseñó a poner punto. Él me enseñó a suturar. ¿Podemos hablar de todo? ¿Corazón adelante, abierto? Corazón abierto, démosle. Vamos de tu época de niño. ¿Cómo fue la infancia de Marcelo, sobre todo al lado de un hombre que ha sido tan especial para Coquimbo, un hombre que marcó y que dejó una vara muy alta? Claro, y tan querido. Y tan querido por los demás. Bueno, yo tengo mucha suerte de tener los padres que tengo y bueno. Mamá es matrona. Mi madre Leila, ¿no? Sí, Lila Peralta, una matrona antigua, mamá, no dije vieja, es una matrona antigua del Hospital de Coquimbo, muy querida ella, muy querida, siempre una educación bastante estricta por el lado de la madre, de mi mamá, pero sí de mi papá, esa parte de lo que él tenía, esa chispa, esa diversión, siempre era como el que nos daba permiso a todo, era como, me recuerdo cuando era... ¿Era enojón? No, mi papá jamás, yo creo que... Una de las cosas que nunca vi a mi papá es enojado un par de veces y fue cosas como muy puntuales, pero en realidad fue un hombre siempre de mucha alegría y siempre, como la gente lo recuerda, muy cariñoso, era un hombre de corazón. ¿Rara vez se le vio serio? Muy pocas veces, yo en realidad siendo hijo no recuerdo las veces haberlo visto tan serio, siempre con la broma y todo. Ahora, yo tengo la suerte también de tener hermanos bien cariñosos, somos muy unidos. Mi papá de su primer matrimonio, una hija, Maricel, mi hermana mayor, que aprovecho de mandarle mucho salud y cariño, que está en Ancud. Bueno, conoce a mi hermano, Óscar Pereira, que lleva el nombre de mi papá. El Seremi de Transporte, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Bueno, con Óscar nos llevamos por un año de edad, así que... Son bien seguidos. Sí. Óscar es el mayor, después seguía yo y mi hermano Rodrigo, el menor. Mi hermano es nuestro concho, nuestro regalón. Rodrigo es el que lo queremos por ser el... Toda la familia está el concho que todos queremos. El Benjamín de la familia. Efectivamente. ¿Mucho sobrino? Sí, tengo sobrinos. Tengo la suerte, soy un hombre rodeado de mujeres. ¿Sí? Sí. Oye, me contaron que eras padrino también. Sí, sí. Pero padrino, esos padrinos ricos que apapachan, que llegan con regalos, o esos padrinos cacho que dicen por ahí. No. Yo tengo la suerte de que mis hermanos me han elegido padrino de sus hijos. Desde mi hermana mayor, tengo a Ana Valentina, que está en Ancud, mi primera ahijada. Tengo también a, bueno, Isidora, que es hija de mi hermano, que ahora... ¿Sí? Van a ser puestamente su segundo hijo, Óscar Emilio. Así es. Y Javierita. Javierita, bueno, nuestra bebé más chiquitita, que es de mi hermano menor, que también me seleccionó como padrino. Para mí es un orgullo, una responsabilidad. Y una prima hermana, que la Renatita, también soy el padrino, que yo adoro y quiero mucho. Y tengo la suerte de ser un hombre rodeado de mujeres. ¿Casado? No, soltero. Soltero. Soltero sin hijos. ¿Con novia? A nadie le falta a Dios. No. Yo creo que... El corazoncito está bien. El corazón Eso es lo importante. El corazón está bien.
yo creo que lo importante es que uno tiene que estar feliz con las personas. Absolutamente. Que están, ¿Cómo fue tu tiempo de escolar? Tú eras un buen alumno, un alumno destacado, ¿no? Sí, en realidad desde muy pequeño tenía, yo sé que mi mamá, yo creo que por lo rígida que era, siempre ella ponía el orden en la casa. Perfecto. Y fue muy estricta conmigo y siempre pensando en una buena educación para sus hijos. Y sí, en el colegio fui un alumno destacado, sacando primer lugar. Y en realidad siempre mi viejo me tuvieron la confianza de la libertad de que yo eligiera qué estudiar. Pero comprenderás, Lucía, que con una mamá matrona, mi papá paramédico, yo me enamoré de la medicina y fui el único hijo que siguió ese camino. Yeah. Por eso que estudié medicina, después de eso un tiempo lo dediqué a la medicina rural, estuve en Conbarbalá como médico general de zona, que yo creo que fue uno de los mejores años de mi vida. Fueron 3 años en Conbarbalá, fue la zona más cercana que había a Coquimbo en ese momento, porque esto es un concurso ministerial. Y creo que es una linda tarea, una bonita pega ya. En Conbarbalá me recuerdan mucho, con harto cariño. Así que de repente paso a saludar a la gente. Qué rico cosechar eso, ¿eh? Sí, no. Eso de entregar, siempre mi viejo me lo inculcó de pequeño y eso fue lo que fui a hacer a Conbarbalá. Y después de eso estuvo, gracias a Dios, la posibilidad. Digo gracias a Dios porque yo creo que cuando uno se esfuerza, se esmera por conseguir algo y Dios lo acompaña, me fui a hacer mi especialidad de cirugía al Hospital Clínico de la Universidad de Chile y este año me incorporé como cirujano al Hospital de Coquimbo. ¿Tu papá era paramédico? Sí, auxiliar paramédico. Sí. Si él estuviera en este minuto aquí, yo creo que no cabría de la emoción, de orgullo de tener un hijo médico, ¿no? ¿Qué tanto apuntaló esa opción tuya de estudiar medicina? Lo que pasa es que mi papá era un hombre muy, muy cercano a la gente. De hecho, para mí es un orgullo de estar pasando la visita en el servicio de cirugía y de repente me dicen, doctor Pereira, ¿cómo está? Oiga, ¿usted algo con el alcalde Pereira? Sí, mi papá. La emoción de la gente, sí. Decir, pero yo quise mucho a su padre, es un hombre muy recordado y claramente cagó hondo en mi decisión de querer seguir la medicina. Y especialmente, yo creo que más en la cirugía, porque como bien conté recién, él yo me acuerdo que cuando empecé con el tema de la medicina, mi papá me dijo, iba en tercero medio, me dijo, Marcelo, te va a servir saber poner puntos. Y él me enseñó a poner puntos, digamos, y lo recuerdo con mucho cariño porque a él le gustaba enseñar, era alguien muy docente. Yo estoy muy orgulloso de las raíces, yo creo que una persona nunca tiene que desconocer de dónde viene. Yo tuve mi abuelo, que fue chofer de ambulancia de Los Vilos, mi papá era de Los Vilos, aunque su corazón al final terminó siendo coquimbano. Mi papá era paramédico y yo, por circunstancias de la vida, por opciones, logré ser, digamos, estudiar medicina y ser especialista y ahora entregar todos los conocimientos y habilidades que tengo a mi comuna de Coquimbo. ¿Tu mamá es de Coquimbo? No, mi mamá es de Antofagasta. Mis padres, sí. Mis padres se conocieron en Los Vilos y hicieron su cuna de amor y su familia aquí en Coquimbo. Sí. Qué maravilla. ¿Cómo Marcelo, y volviendo a esos recorridos médicos que te toca, esas visitas médicas que te toca hacer, cómo te haces cargo de esa cantidad de cariño que te llega de parte de la gente cuando te reconocen? Es una responsabilidad, por lo menos. Es una responsabilidad súper grande, sí, es verdad. Es una responsabilidad potente. Yo creo que siempre digo una frase que a veces a la gente no le gusta mucho, cuando la explico la entienden. Que yo en todo sentido me gustaría algún día llegar a ser mejor que Oscar Pereira. En todo sentido, digamos, en lo que me inculcó. Y todos me dicen, pero Marcelo, o sea, tú tienes una vara bien alta. Digo, pero no lo vean a mal, o sea, la frase es lo que él me enseñó. Él desde chico me decía, hijo, usted tiene que ser mejor que sus papás. Entonces es lo que todos los días pienso y trato de entregar. Mi hermano también, mi hermano son de la misma forma, son muy cariñosos. Usted conoce a Oscar, que ha estado acá conversando en el mismo set. Y sí, una maravillosa persona. Es la misma cercanía, todos tenemos como esa forma de ser que somos. Muy parecido a Oscar, bueno, pero Oscar Pereira también había uno solo, sí. Uno tiene que... Es único. Toda persona es única y uno puede tratar de yo trato de siempre seguir los valores que me inculcó, que es lo que me motivó, digamos, a tener una carrera tan bonita, tan cercana al dolor, tan cercana a la ayuda,
y me motiva también a otras cosas más adelante, a seguir un camino más bien político. Marcelo, te voy a invitar a una pausa comercial, pero al regreso quiero que conversemos de lo que significa la responsabilidad de ser hijo de Óscar Pereira, de lo que se viene en tu vida, de tu vida profesional, y esta opción que has seguido, que es también el camino de la política, y cuándo nace el bichito de la política. ¿Te parece? Perfecto, Luz. Vamos a la pausa y regresamos al tema de interés. Con mi pensión, no creo que me alcance para mucho. Para mí el tema AFP no es tema. Me gustaría ahorrar más, pero mi sueldo no me alcanza. Yo sé que debía tener una APB. Me da miedo pensionarme. Con eso le digo todo. En Provida sabemos que esto te preocupa. Por eso, trabajemos juntos para mejorar tu pensión. Te ofrecemos la mayor red de asesoría en ahorro y previsión de Chile para lograr una solución a tu medida. No esperes más. Conversemos hoy. Provida, una compañía MetLife. Le invito a este su local naturista de Madre Selva, donde va a encontrar toda la ayuda natural para sus problemas de salud, estrés, cansancio, iridología, masajes de relajación, problemas a los huesitos. Este es su local naturista de Madre Selva, aquí en la cuarta región. Acá en Madre Selva usted va a encontrar una amplia y variada gama de productos naturales para sus problemas de salud. La ayuda natural, el consejo de un iridólogo profesional del naturismo, de Miguel Bascur, que les habla, y también, por supuesto, el control con su médico. Todas estas ayudas naturales las encuentra aquí, en Madre Selva, para su salud. Una ayuda natural, seria, responsable, profesional. Acérquese a Balmaceda 470, local 20, en pleno corazón de la ciudad de La Serena. Llámenos a nuestro teléfono 216366. Está en nuestro sitio web, nuestro correo electrónico. Todo lo que necesita para informarse y obtener una buena salud. No lo olvide, solo en nuestro local de Madre Selva. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué con esa cara? Estoy chato. ¿Papá? ¿Qué? Fue un día terrible en el trabajo. Tengo hambre, no almorcé, hace frío. Entonces, ¿por qué no te abrigas, comes algo? Mira, déjame tranquilo ya, no me digas nada. Si vas a estar así, te vas a tu pieza y te quedas sin postre. Ningún niño o niña te mandaría a tu pieza porque hayas tenido un mal día. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Bien. Oye, ¿qué para comer? Hijo, tenés una idea increíble, hacer un huerto. ¿Con todos los vecinos? ¿Qué? ¿Un huerto ya? ¿Qué onda? ¿Por qué no mejor me hacen un robot que me haga las tareas? O ya sé, una cama que se estire sola. ¿Y saben qué? Córtenla ya, vayan a acostarse, pónganse el pijama si quieren seguir soñando. Ningún adolescente te diría que no puedes cambiar el mundo. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Con ahorro, el aporte del Estado y el crédito hipotecario, nosotros y muchas familias podremos adquirir una de las 50.000 viviendas que se están construyendo para los sectores medios. Si ya compraste tu vivienda, recibirás una rebaja por pago oportuno de tus dividendos y seguro de cesantía por todo el periodo de la deuda. En Minbo abrimos puertas y oportunidades a las familias de sectores medios. Infórmate más en minbo.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Capacitación Limitada. Un nuevo concepto en capacitación al servicio de las necesidades de las empresas y personas. Estamos al servicio de la minería y empresas de servicio. Cursos especializados, calificación y certificación en la conducción y operación de equipos y maquinarias en terreno. Capacitación y evaluación psico-senso-técnico rigurosa. Capacitación Limitada. Amplia experiencia en capacitación desde la segunda a la cuarta región. También somos especialistas en servicio al cliente,
atención de público, ventas y capacitamos en diferentes áreas acorde a la necesidad. Capacitación Consultores y Asociados Limitada, una empresa certificada. Ubícanos en Gómez Carreño 302, segundo piso en La Serena. Nuestro teléfono 620817 o visítanos y contáctanos en www.capacitacion.cl. Partimos mal. No ganamos lo que gana un hombre. Cotizamos menos años y más encima vivimos más. Volví a trabajar y tengo varias lagunas. Al menos tres. La verdad es que yo todo lo planifico, pero con esto de la AFP no sé por dónde empezar. En Provida sabemos que esto te preocupa. Por eso, trabajemos juntos para mejorar tu pensión. Te ofrecemos la mayor red de asesoría en ahorro y previsión de Chile para lograr una solución a tu medida. No esperes más. Conversemos hoy. Provida, una compañía MetLife. Nuestro tema de interés, hoy día conociendo y conversando con Marcelo Alejandro Pereira Peralta, y ya hemos conocido parte de su vida de joven, de niño, de adolescente, y antes de irnos a la pausa, yo te dejaba planteada la inquietud de qué tanto o cómo manejas la herencia que te deja, esta herencia de cariño, esta herencia de amor, esta herencia de responsabilidad que te deja tu padre. ¿Cómo se vive con eso? Bueno, generalmente cuando uno llega a un punto de la vida, empieza a ver hacia atrás y trata de preguntarse, claro, en qué momento el camino que uno va siguiendo empieza a adquirir ciertos matices que, más bien yendo a la pregunta, bueno, desde la universidad yo noté que tenía algunos dotes como de dirigencia. Pertenecía al centro de alumnos, hace muy poco también, digamos, en mi especialidad, era el jefe de becado, siempre tratando de ayudar, digamos, en el contexto que me encontraba en ese momento. Cuando mi padre enfermó, yo lo vi de una manera bien, bien difícil, bien especial, porque tenía mi corazón dividido. Una parte era el médico y otra parte era, cierto, el hijo. ¿Y tú sabías lo que estaba pasando? Sabía perfectamente lo que estaba pasando y siempre traté de ser lo más sincero posible con mi hermano. Y bueno, mi padre se fue en paz porque como familia se intentó todo y desafortunadamente el cáncer todavía no tiene una cura, digamos, en ninguna parte del mundo. Regresando en ese momento, yo sentí una necesidad de proteger a mi papá. O sea, cuando llegué a Conbarbalá, todos los fines de semana los viajaba, me venía a Coquimbo, y yo empecé a participar de las actividades, porque yo andaba con un bolsoncito, con algunas cosas, que en caso de que se sintiera mal, yo podía, digamos, darle algún medicamento. Entonces, traté de cuidarlo, y en ese momento me di cuenta que me gustaba mucho el compartir. Fui a muchas juntas de vecinos, estuve en muchas inauguraciones. Ya en un momento incluso me presentaban, ahora me acompaña el hijo Oscar Pereira, Marcelo Pereira, y me di cuenta de que era muy lindo. O sea, yo siempre digo, lo básico es tener las ganas. Si uno tiene las ganas de construir, si uno tiene las ganas de hacer cosas, es fácil, es lo básico, es como el cimiento. Correcto. No puedo construir una casa si no tiene, cierto, una buena base, y como todo en la vida. Y ¿tu padre momento, te deja esas bases? Por supuesto. Mi padre me deja una base muy, muy, muy importante, sólida, pues, muy bueno. Sólida, de respeto hacia las personas, de cariño, de cercanía. O sea, yo, como ya adelantaba Lucy, en un momento de dolor, digamos, cuando mi padre falleció, se me planteó la idea de poder continuar su legado como candidato a alcalde. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que hubiese sido a lo mejor un error en ese momento, porque siempre he aprendido a ser alguien bien... bien maduro en la decisión que voy a tomar. Okay. En ese momento, bueno, mi papá era mi mejor amigo. Yo creo que estaba muy dolido. Me costó mucho superar, a pesar de que ya me venía preparando. Y yo creo que tomar un cargo o tratar de ser candidato a con dolor, digamos, no era la mejor opción. El minuto. Yo en ese momento, Lucy, decidí quedarme en Santiago, en la especialidad que estaba haciendo, que es muy bonito también. Cirugía es una especialidad que puede ayudar mucho. El paciente consulta por dolor y con cosas que tú sabes hacer. O sea, estas son mis herramientas de trabajo.
el paciente sana y siempre hay una conexión muy rica entre el paciente y el médico. Y en ese contexto terminé, digamos, la especialidad y durante el último año comenzó la misma gente a buscarme, diciendo, Marcelo, mira, te acuerdas del proyecto anterior, ¿no te gustaría llegar a ser alcalde? Yo en ese momento siempre lo he visto como algo muy a futuro, pero en un momento empecé a pensar y dije, yo creo que es momento, o sea, para la redundancia, es la hora de que los jóvenes se manifiesten y tengan las ganas de hacer cosas. Llegué a Coquimbo, al hospital, y me di cuenta que el cariño, Lucy, enorme. O sea, a pesar de que hace poco celebramos el tercer aniversario del fallecimiento de mi padre, sigue esa característica latente de mi viejo, que la gente igual lo ve reflejado, es como, doctor, usted es muy cercano, igual que su papá, muy cariñoso, y yo creo que eso hizo que tomara la decisión de querer ser el futuro candidato, ser el futuro alcalde por Coquimbo, lo cual en estos momentos me encuentro en un proceso, digamos, como precandidato. ¿Te haces cargo del legado entonces? Sí, por supuesto. Yo creo que es un legado muy bonito que no se puede perder, pero yo siempre lo digo, hay un sello también propio. O sea, de cada uno. Por supuesto. Las personas que me han escuchado cuando yo junto a vecinos y más o menos doy la idea de lo que quiero hacer de Coquimbo, se dan cuenta de que no solamente elijo Oscar Pereira, sino que un hombre joven que viene con ideas claras. Con visión de futuro. Efectivamente. Mire, esa frase suena a veces muy cliché, pero es la pura y santa verdad. Creo que el joven tiene ahora la misión de reencantar a la gente en cuanto a la política. Cuando me han dicho, pero es que don Marcelo, doctor, nosotros estamos desencantados de la política, digo, yo también, pero yo me hago cargo. Y mi forma de hacerme cargo es tratar de asumir, digamos, este desafío y hacerlo de la mejor manera como lo hizo mi papá, con cosas que son básicas, que es el respeto, la cercanía por la gente. Los coquimbanos necesitan o están pidiendo un alcalde cercano que se sienta representado en todo sentido. Yo por eso a mi partido Democracia Cristiana yo le planteé el año pasado y me inscribí como precandidato. ¿Ya? Y en este momento estamos en la fase de decisión, una decisión que todavía falta que en la nacional se define si es que va a existir primarias o no con el actual alcalde Cristian Gallego. ¿De qué depende eso, Marcelo? Yo creo que depende de muchas cosas. Toda decisión es multifactorial, ¿cierto? Depende de varias cosas. Yo creo que pasa también, no sé si ponerme en la cabeza de mi cúpula y decir si en estos momentos quieren dar a mostrar de que la Democracia Cristiana da a sus bases a elegir quién va a ser el representante. Okay. Lo que yo puedo decir es como yo lo veo. Yo creo que hoy en día las primarias son sanas. Las primarias son en lo básico para empezar a crear, son los cimientos. O sea, yo creo que ya es suficiente de que a la comunidad se le coloque un candidato en el cual se diga por él hay que votar. O sea, empecemos a elegir nosotros quién nos gusta y quién no, basado en la idea, si se representa o no. Basado en eso, yo tengo plena confianza, Lucía. Yo soy un enamorado de mi partido, me declaro demócrata cristiano, con los valores. Hay muchas personas que sí votan más que por un partido, votan por la persona, porque hay un tema de confianza con la persona, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que si de muy partido, PPD, la izquierda, lo que sea, podrá ser, pero si no tienes empatía, no tienes esa llegada, es difícil que voten por esa persona. Lo que quería más o menos transmitir es que yo tengo seguridad que mi partido tiene esa convicción de, en estos momentos que la política está cuestionada, demostrar y decir, mire, estamos dando este ejemplo en el cual ustedes elijan, tenemos tales candidatos, vamos a la primaria, las primarias son sanas. ¿Por qué digo que son sanas? Porque eso potencia al futuro candidato y además le da transparencia a un proceso que la gente, lo que está pidiendo hoy en día es transparencia. La gente está cansada del político que promete, y en realidad a lugares que yo he ido le he manifestado que no quiero ser el alcalde que promete y no cumpla. Por eso estoy sumamente concentrado en conocer la realidad de diferentes sectores. De Pan de Azúcar, de Tierras Blancas, de Llano, sin embargo, de todos los sectores de Coquimbo. Yo quiero ser el alcalde
conocido como el que se preocupó del sector. ¿No? ¿Sí me sí, sí, sí. Cuando fui a Pan de Azúcar... Tu padre era un hombre todoterreno. Todoterreno. Estaba siempre en la calle. Tiene que ser de terreno. Tiene que saber escuchar a la gente y tiene que hacerse cargo del puesto que tiene. Tiene que tener voz de mando también. Tiene que empoderarse para ayudar a la gente, pero con la gente. ¿Tú entiendes que estás entrando a la política en un periodo, tú mismo lo dijiste, donde la gente no está encantada? Tú hablaste de reencantar, está cansada de los abusos, de los excesos, de las mentiras, de donde vengan, porque pueden venir de cualquier lado. ¿Estás consciente de que estás entrando a un mundo que se mueve el piso a cada rato, que es lejos lo que está el mundo que tú tienes en los quirófanos, donde estás salvando vidas? Sí, lo he pensado muchas veces, y hay la típica pregunta que me hacen, y de hecho me acuerdo, mando un saludo a mi madre, que fue la primera que me lo dijo, y voy a tratar de decirlo en el mismo tono: hijo, pero ¿por qué te vas a meter en política? Ella lo vivió al lado, claro, de tu padre. Si tú tienes una profesión tan bonita. Así es. Y yo le digo: mamá, lo que pasa es que no es algo que yo te pueda explicar en palabras, sino que uno lo siente. Yo es ojalá verdad. que nunca le pase, Lucy, ojalá que nunca le pase estar entre dos cosas que le gustan mucho. A mí me gusta mucho la cirugía y mucho la política. Entonces, en un momento, uno tiene que decidir. Y yo, mi corazón pensó, analizó, y la política es el camino que quiero continuar en estos momentos. Yo lo tengo súper claro. ¿Eh? Y también he incorporado en todos los lugares que he recorrido, ¿ya?, tratando de hacer partícipe a las personas. Eso refleja el programa comunal que yo quiero hacer. Correcto. ¿Qué significa eso? Le digo: yo necesito que ustedes me apoyen, necesito que trabajen conmigo, ayúdenme a crear el programa. Por ejemplo, en Pan de Azúcar me dijeron que alcantarillado es la prioridad número 1, 2, 3, 4, y si queda energía, es la prioridad número 5. Entonces, cuando en mi programa de gobierno, digamos, de la alcaldía, salga alcantarillado, van a decir: ah, cuando estuvimos con Marcelo Pereira, nosotros le dimos esa idea. Entonces, trabajo en comunidad. Trabajo en comunidad, efectivamente. Por eso, por la gente y con la gente. Y ahora lo quería comentar, después que me sinceré con mi madre y todo, pasó de no, no lo hagas, a hoy, Marcelo, te tengo tal reunión, vamos. Y ahora está como casi sujeta jefa de campaña. Jefa de campaña. Señor director, deme un minutito más, porque no puedo dejar de preguntarle a Marcelo: ¿qué te hace llorar, Marcelo? Muchas cosas. ¿Qué te pone triste? Yo creo que una de las cosas que me pone triste es que hoy en día, bueno, no lo quiero decir así, pero voy a decirlo de otra forma. Coquimbo necesita la misma cercanía con la gente, la misma el municipio puerta abierta que tenía mi papá. Yo creo que eso se pide a gritos, y esa es mi misión. O sea, yo tengo que continuarlo porque me gusta. Yo jamás voy a hacer algo que no me guste. Okay. Muchas veces me preguntan: ah, tú vas a continuar el legado porque... No, o sea... Es más que eso. Por supuesto, es más que eso. ¿Y qué te hace reír y te saca del sillón? Bueno, reír muchas cosas. La vida es una. La vida es... Desde que falleció mi padre, uno se replantea la vida, y yo trato de disfrutar el minuto, minuto y segundo. Desde ver muy feliz a un paciente que operé y salió todo muy bien, hasta reencontrarme con mi sobrina, con mis hermanos, con mi madre. O sea, desde lo familiar hasta el compartir con la gente que te reciban con cariño, eso me hace feliz y me entusiasma. ¿Y el deseo más grande para tu comuna, para tu amada comuna? Son muchos los deseos que tengo, son muchos, pero yo creo que el más grande es que despierte, ¿ya?, que se despierte y nos hagamos cargo, nos empoderemos de... Basta de decir: ah, yo lo elegí y él se tiene que preocupar. No, elijámoslo y apoyémoslo. O sea, yo quiero a ese candidato y yo lo voy a ayudar a ser buen alcalde. Eso me interesa. Trabajar todos juntos. Eso, quiero una comuna comprometida, porque es un proyecto bonito. Es un proyecto de... A mí me beneficia algo, que es la juventud. Soy un hombre joven que tiene toda la energía, y como bien le dije, como cirujano, estas son mis manos y las mismas manos que ofrezco al servicio de la alcaldía. Maravilloso. Marcelo, te quiero dar las gracias por haber estado hoy día con nosotros, pero te quiero invitar a que recordemos, y con nuestros televidentes también, un video muy especial, que es la historia de tu padre, que es un video que seguramente lo han visto o debe estar ya en internet, porque fue hecho para el tercer aniversario, sí, para el tercer, ¿no?, aniversario,
que bueno, lo recordamos con mucha emoción. Es un hombre que tenía muchas virtudes. Yo siempre digo, Óscar Pereira también tenía defectos, pero tenía virtudes tan bellas y tan notorias que su defecto era casi imperceptible. Un hombre con mucha humildad, honestidad, y me emociona porque bueno, Óscar Pereira era mi padre, mi mejor amigo. Y bueno, y un amigo de todos, además. Sí, por supuesto. Cariño en el hospital, imagínese recorrer los mismos que cuando era chico, los mismos pasillos, es emocionante. Lucy, yo te quiero agradecer por esta oportunidad. Yo te quiero agradecer también el cariño que le tuviste a mi padre y también hacia mi familia. Mi hermano me ha hablado maravillas de ti. Qué lindo, para muchas mí es gracias. Un honor conocerte en persona. Y muchas gracias, esperando una nueva invitación. Y espero que el mensaje haya quedado bien claro de que soy una persona joven, profesional, que tiene ganas de trabajar. Y espero que, bueno, este video es bien emocionante, así que espero que les guste. Y esperamos verte en un nuevo programa. Muchas gracias, Lucy, le agradezco. Cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Vamos a ver ese video, que es un poco un pequeño homenaje de este programa a un gran hombre, como lo fue el alcalde Óscar Pereira. Gracias por su sintonía. Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque lo sabré. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor simplemente te presente la Gardel. Que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero sin más riqueza que una bicicleta al sol? ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Mm.
mi pensión, no creo que me alcance para mucho. Para mí el tema FP no es tema. Me gustaría ahorrar más, pero mi sueldo no me alcanza. Yo sé que debía tener una PB. Me da miedo pensionarme. Con eso le digo todo. En Provida sabemos que esto te preocupa. Por eso, trabajemos juntos para mejorar tu pensión. Te ofrecemos la mayor red de asesoría en ahorro y previsión de Chile para lograr una solución a tu medida. No esperes más. Conversemos hoy. Provida, una compañía MetLife. Le invito a este su local naturista de Madre Selva, donde va a encontrar toda la ayuda natural para sus problemas de salud. Estrés, cansancio, iridología, masajes de relajación, problemas a los huesitos. Este es su local naturista de Madre Selva, aquí en la cuarta región. Acá en Madre Selva usted va a encontrar una amplia y variada gama de productos naturales para sus problemas de salud. La ayuda natural, el consejo de un iridólogo profesional del naturismo, de Miguel Bascur, que les habla, y también, por supuesto, el control con su médico. Todas estas ayudas naturales las encuentra aquí en Madre Selva. Para su salud, una ayuda natural, seria, responsable, profesional. Acérquese a Balmaceda 470, local 20, en pleno corazón de la ciudad de La Serena. Llámenos a nuestro teléfono 216366. Está en nuestro sitio web, nuestro correo electrónico. Todo lo que necesita para informarse y obtener una buena salud. No lo olvide, solo en nuestro local de Madre Selva. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué con esa cara? Estoy chato. ¿Papá? ¿Qué? Tuve un día terrible en el trabajo. Tengo hambre, no almorcé, hace frío. Entonces, ¿por qué no te abrigas, comes algo? Mira, déjame tranquilo ya, no me digas nada. Si vas a estar así, te vas a tu pieza y te quedas sin postre. Ningún niño o niña te mandaría a tu pieza porque hayas tenido mal día. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Bien. Oye, ¿qué hay para comer? Hijo, tenemos una idea increíble, hacer un huerto. ¿Con todos los vecinos? ¿Qué? ¿Un huerto ya? ¿Qué onda? ¿Por qué no mejor me hacen un robot que me haga las tareas? O ya sé, una cama que se estire sola. ¿Y saben qué? Córtenla ya, vayan a acostarse, pónganse el pijama si quieren seguir soñando. Ningún adolescente te diría que no puedes cambiar el mundo. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Con ahorro, el aporte del Estado y el crédito hipotecario, nosotros y muchas familias podremos adquirir una de las 50.000 viviendas que se están construyendo para los sectores medios. Si ya compraste tu vivienda, recibirás una rebaja por pago oportuno de tus dividendos y seguro de cesantía por todo el periodo de la deuda. En Minbo abrimos puertas y oportunidades a las familias de sectores medios. Infórmate más en minbo.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Capacitación Limitada. Un nuevo concepto en capacitación al servicio de las necesidades de las empresas y personas. Estamos al servicio de la minería y empresas de servicio. Cursos especializados. Calificación y certificación en la conducción y operación de equipos y maquinarias en terreno. Capacitación y evaluación psico-senso-técnico rigurosa. Capacitación Limitada. Amplia experiencia en capacitación desde la segunda a la cuarta región. También somos especialistas en servicio al cliente, atención de público, ventas y capacitamos en diferentes áreas acorde a la necesidad. Capacitación Consultores y Asociados Limitada. Una empresa certificada. Ubícanos en Gómez Carreño 302, segundo piso en La Serena. Nuestro teléfono 620817 o visítanos y contáctanos en www.capacitacion.cl. Partimos mal. No ganamos lo que gana un hombre. Cotizamos menos años y más encima vivimos más. Volví a trabajar y tengo varias lagunas. Al menos tres. La verdad es que yo todo lo planifico, pero con esto de la FP no sé por dónde empezar. En Provida sabemos que esto te preocupa. Por eso, trabajemos juntos para mejorar tu pensión. Te ofrecemos la mayor red de asesoría en ahorro y previsión de Chile para lograr una solución a tu medida. No esperes más. Conversemos hoy. Provida.